Y Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, y puso una espada encendida para guardar el árbol de la vida. Génesis 3:24. Terminemos. La fuente de la vida. Puede ser una trampa. Lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que enfrentarla. Ahí. Ya lo veo. Y bajo su mando, viviremos por siempre. ¡Yo no moriré! ¡No aquí! ¡No ahora! ¡Jamás! Yeah.
Yas Vakta Bokol, Liva Yuk, Meil Totile, Tas Tokolan Shirinate, Churches Shoot Taislok, Shirel Ushlehal. Falta muy poco. Ya verás. No te dejaré morir. Es muy fuerte. Terminado. Descuida. Estaremos bien. Solo necesito un poco. Terminar. ¿Tú qué haces aquí? Da un paseo con mi hijo. Debo trabajar. Es la primera nevada y sí, siempre... Sí, pero están esperándome. Vamos, Tommy. Por favor, Ishii. Lo siento. En verdad. Te veré esta noche. Thank you.
Termínalo. Por favor, déjame solo. No sé cómo termina. Está bien. Confío en ti. Llévame. Muéstrame. ¿Qué haces aquí? Da un paseo conmigo. Debo trabajar. Es la primera nevada. Sí, siempre... pero están esperándome. Vamos, Tommy. Por favor, Izzy. Lo siento. En verdad. Te veré esta noche, ¿sí? Rayos. Oh, ¿y sí? Oiga, doctor, creo. Antonio viene en camino. Y Donovan ya está listo. Sus signos son estables. Diablos. Vamos. ¿Dijo si funcionaba? Solamente me dijo que viniera por usted. ¿Dónde está? No lo sé. Llámalo. De acuerdo. Antonio me envió con los estudios. Sigue en el laboratorio. Brini, soy Manny. ¿Dónde está Antonio? Crece agresivamente. Demasiado en 2 días. ¿Cómo que no sabes? Ve por él, búscalo. Lleva 15 minutos abierto. Está cruzando la calle. ¿Y los resultados in vitro? No le pregunté. Velo en el elevador y tráelo aquí. Micromanipuladores a 42 grados. Medio lateral, 72. ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Resistiendo? Lo siento. Gran especificación, pero... cero supresión. ¿Lo cerramos? Habrá que eutanizar. ¿Por qué? Si no lo tratamos, ya no lo podremos hacer. El tumor lo matará. ¡Diablos! Preparar el pentobarbital. Espera. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas del compuesto etnobotánico de hace un año? ¿De cuál? Del árbol. El árbol de Centroamérica. Es este. Natul tortuosa, 82A46, de Guatemala. El árbol viejo. Tomamos un par de pruebas, pero era estéril. Los injertos y cortes no pegaron. Ese es. Bien, ¿qué está pasando? Mézclalo con tu compuesto. Tienen similar estructura. Son muy parecidas. Manny, busca esas muestras. Sí. No entiendo. Imagínalas lado a lado, envolviéndose uno al otro como dos amantes, la mujer arriba. Tienen dominios complementarios. Si logramos unirlos... ¿Es esto? Adelante. Doctor, creo, no existen reportes de toxicidad. No contamos con no ningún importa, dato que... No importa, Donovan está en la mesa. De no hacer algo, morirá. Antonio, ¿cuánto? 2 horas. Manténlo así.
Jamás vi ese patrón de adhesión. Tampoco yo, pero ¿a qué está adhiriéndose? No sé. Pero este es el área de mayor crecimiento. Adelante. Punto 7511.2. Jeringa lista. Bien. Manny, luz. Bajando. Inyectando. Inyección a 2357. 2357. Muy bien, Norman. Te estás portando bien. ¿Qué buscas? Mi anillo. ¿Qué anillo? El de bodas. ¿Dónde lo puso? Aquí, donde siempre lo pongo. Alguien pudo haberlo tirado. ¿Tommy? Sí. ¿Puedo hablar contigo? Un segundo. ¿Qué haces? Mi anillo, lo puse ahí. Aquí debe estar. Necesito hablar contigo. Ve, lo buscaremos. Tommy. Me preocupas. ¿Qué? Vi a Betty en el pasillo. Estaba histérica. Ha sido muy descuidado en las cirugías. ¡Tonterías! Inyectaste a ese animal con un compuesto aún no probado. Oiga, ya estaba abierto. ¡Por Dios! ¡Estábamos por dormirlo! Salubridad podría cerrarnos. Debería despedirte por esto. Eres imprudente. Estás perdiendo la perspectiva. Oye, ¿por qué no te tomas unos días libres? No. Pasa algo de tiempo con Izzy. Estoy aquí. Por ella. ¿Izzy? ¡Izzy! 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 ¿Dónde estás? ¡Izzy! ¡Izzy! Isabel. Sí, muy graciosa. ¿Qué haces ahí? Estoy viendo las estrellas. Lo encontré en el ático. Mejor entra, hace frío. No, quiero mostrarte algo. Vamos. No. Ay, eres un pesado. Muy bien, si insistes. Eso es. Vamos, mira. ¿La ves? ¿La estrella? Es una nebulosa envolviendo a una estrella moribunda. Por eso se ve dorada. ¿Qué? Estudié ciencias. ¿Cuándo? ¿En secundaria? Dios. Los mayas le decían Xibalba. ¿Xibalba? Uh-huh. Era su submundo. Donde las almas muertas iban a renacer. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Mi libro. Escribo sobre eso. Pero eso pasó en España. Empezó ahí. Termina ahí. ¿Terminaste? Ya casi. ¿Cuándo lo leeré? Algún día, pronto explotará, morirá y nacerán nuevas estrellas. Es fascinante que los mayas eligieran esa estrella para representar su submundo. De todos los puntos de luz saludables que hay en el cielo, ¿cómo hallaron uno que estaba muriendo? ¿Y tus zapatos?
Ese... Vamos, para que te calientes. Con cuidado. No te vayas a resbalar. Yo llevaré lo demás. Cuidado, ese. Entra ya. No, no, no. Grosero. Te va a hacer daño. ¿Es pelirroja? ¿Qué? Lo dejé en la cirugía. No creí que estuvieras tan impaciente. Fue un chiste. Voy a preparar un poco de café. Espera, la esponja. Quiero que la calientes. Cuando estabas afuera, no podías sentir el frío. Tommy. Llamaré al doctor Lipper. No, por favor, tengo miedo. Y sí, lo siento. Me pasa desde hace un tiempo. ¿Qué? He perdido sensibilidad al calor y al frío. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me siento diferente. Por dentro, me siento diferente. A cada momento. Ahora. Tommy. Y si no. Tranquila, amor, no te preocupes. Estoy aquí. Y siempre estaré aquí. Te amo, amor. Hola. Alan, soy Tommy. Tommy, ¿cómo está ahí? ¿A qué hora puedes vernos mañana? Deja ver mi agenda. Sí, claro. Es tiempo de que lo leas. Oye. ¿A las 3? ¿Tan tarde? Tengo una cirugía antes, ¿es urgente? Sí, no, está bien, está bien. Gracias, Alan, adiós. Será mañana a las 3. Ya quiero que lo leas.
Dime qué opinas. ¿Terminaste? Aún no. No contestes. ¿Hola? Capitán. Antonio, ¿qué ocurre? ¿Podrías venir? ¿Qué pasa? Donovan, jamás había visto algo así. ¿Está bien? Sí, perfectamente, pero... Solo dime qué pasa. No vas a creerme, debes verlo tú mismo. Ven enseguida. No, lo siento, ahora no puedo ir. Tienes mucha razón. No puedo creer lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Muéstrale. Volví como a la una a revisar a Donovan. ¿Dónde está? Es él. ¿Qué? No puede ser. El cuero cabelludo casi ha sanado. Tampoco podía creerlo y está más fuerte. Me pidió hacerle unos análisis y... Donovan respondió muy bien, bastante bien. Vi los videos antes de la operación. Lo hace 2 veces mejor que hace una semana. Hay un aumento en la actividad neural en todas las áreas, usualmente desgastadas por la edad. ¿Y el tumor? Sin cambio. El patrón de crecimiento es anormal. No hay efectos positivos o negativos. Hay que avisarle a la doctora Gusey. No, y ella... No. Antonio, prepara un nuevo cóctel. Seguiremos con lo mismo, pero agrega... ¿Qué? Seguiremos con el diseño experimental. ¡Un minuto! Este es un gran logro médico. Una revelación. Debemos continuar. Dupliquemos las conclusiones. Monitorearemos el crecimiento, pero nuestro objetivo son los tumores, no el envejecimiento. Lo sé, basta. Pero no... Quiero al siguiente sujeto listo para cirugía. Todo está bien. Así es. Todo está bien. Capítulo 1. España en llamas. El gran inquisidor sonríe para sí. Ugh.
Inquisidor. Entre. Los herejes ya han confesado y cedido sus tierras al Santo Oficio. Están esperando su fallo. Así que otra parte de su nación es mía. Ella pronto quedará indefensa ante mí. Reina solo de sus pecados. ¿Qué hará con ella? Ella también confesará. Y luego, también morirá. Capitán, es la reina. Está rodeada. El inquisidor demanda sangre. No tenemos más tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Ve, advierte a la reina. ¿Y usted? ¿A dónde irá? Debo detenerlo. Ella lo prohibió. No hay otra opción. Es la única esperanza. Nuestros cuerpos son prisioneros de nuestras almas. La piel y la sangre, barrotes de hierro del confinamiento. Pero no teman. Toda la piel se pudre. La muerte convierte todo en cenizas. Y así, la muerte libera a cada alma. Ustedes, los condenados, han confesado, admitieron proteger a la reina que tergiversa la palabra de Dios y hunde a España en el pecado. Su reina busca inmortalidad en la tierra, un falso paraíso. Eso es herejía. Ella los guía hacia la vanidad, lejos del espíritu. Y es una tontería, porque la muerte existe. El día del juicio final es irrefutable. Toda vida debe ser. Toda vida es considerada. Pero su reina no puede resistirse a la tentación. Se ha convencido a sí misma. No existe. ¿Qué haces aquí? Vine a... ¡No! ¡Vete! ¡Protege a la reina! Ella me envió. Exige que regrese. Sus acciones. No, antes de matarlo. No, no. Tomás, déjenlo. Ella quiere una audiencia privada. Pero no tenga. Ella no estará sola en el infierno. Yo me aseguraré de que sus sirvientes estén esperando. Thank you.
Fiel servidor, ¿por qué lloras? Por ver a España caer tan bajo. Con un enemigo entre sus fronteras alimentándose de su fuerza. La vergüenza es demasiada. Le he fallado. No compadezcas a España. Son tiempos de oscuridad. Cada sombra, sin importar el tamaño, está amenazada por la luz del día. Lo sé. Esa lealtad tuya te inspira a proteger a España a cualquier costo. Pero matar al inquisidor sería un suicidio. Europa tendrá mi cabeza. Pero no estoy lista para morir aún. ¿Y tú? Moriré por España. Lo sé, conquistador. Lo sé. Y esa valentía tuya tal vez pueda salvarnos. España tiene un plan. Hay esperanza. ¿Esperanza? Padre. Yo soy el padre Ávila de la Orden Real Franciscana. Nuestra lealtad permanece con España. Padre. Guardias, déjenos. Conquistador, voy a decirle la verdadera razón por la que el inquisidor está contra la corona. Hace un año, el padre Ávila regresó de las junglas de la Nueva España con un secreto tan grande que prometía liberar a la humanidad de la tiranía. España deseó ese tesoro por sobre todas las cosas, pero el inquisidor le temía en igual medida. Cuando me rehusé a renunciar a mi búsqueda, él respondió con este violento acto de intentar subyugar a España. Pero no nos rendiremos. Y ahora, venceremos. Esta es nuestra esperanza. ¿Una daga? Usada en rituales religiosos. La tomé de un sacerdote maya muerto. Las marcas en el puño. ¿Puede verlo? Es un mapa. Un mapa. Hacia el mayor secreto de los mayas. Más grande que Chichen Itza, más grande que Yaxchilán y aún más grande que Tikal. Aquí, en el centro, en el corazón de la alguna vez gran civilización maya, hallaremos una pirámide perdida. No. No perdida. Oculta. Una pirámide oculta de los mitos mayas. Los mitos dicen que una pirámide sagrada fue construida en el centro de la tierra, el lugar de nacimiento de la vida. Hay un árbol especial que crece ahí. Se dice que quien beba de su savia vivirá para siempre. La vida eterna. El destino de España está a merced de un enemigo inmisericorde y nos tienta con cuentos paganos. No son cuentos. No lo olvides. Nuestra Biblia lo confirma. En el Génesis, hay dos árboles en el jardín del Edén: del conocimiento y el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento, el Señor los echó del jardín y ocultó el árbol de la vida. Thank you.
podría ser. Podría ser. Arrodíllate, conquistador. Dejen pasar la luz. La bestia se encuentra suelta entre mi reino. Ha logrado aislarme. Y ahora se está afilando las garras para un ataque más. La salvación yace en las junglas de la Nueva España. ¿Liberarás a España de la esclavitud? Sobre mi honor y mi vida. Entonces te doy este anillo para que te recuerde tu promesa. Lo usarás cuando encuentres el Edén. Y cuando vuelvas, yo seré tu Eva. Juntos viviremos por siempre. ¿Y sí? ¿Y sí? Al fin te encontré. ¿Qué estás haciendo aquí? Veremos al Líper a las 3. Esto es real, un libro maya. Mira, explica el mito de la creación. ¿Ves eso? Es el primer padre. Es el primer humano. ¿Está muerto? Él se sacrificó para crear al mundo. Ese es el árbol de la vida saliendo de su estómago. Sí, ven. Escucha. Su cuerpo se convirtió en las raíces del árbol. Crecieron y formaron la tierra. Su alma fue las llamas elevándose, formando el cielo. Solamente quedó la cabeza del primer padre. Sus hijos la colgaron en el paraíso, creando el Xibalba. ¿Xibalba? ¿La estrella? Nebulosa. ¿Qué me dices? ¿De qué? De esa idea. La muerte, como un acto de creación. Permanece. Iré por el auto, te veo enfrente. ¡Ese! Hola. Tommy. Linda. Tommy. ¿Estás bien? Ya me acerco. No. Hay opciones. Hay cosas que debemos decir. Alan. Fue un pequeño ataque.
El tumor volvió y crece con rapidez. La próxima vez... No. No. Hubo un avance. Sé que puedo usarlo para ayudarte. Solo necesito tiempo. Hay esperanza. Aún hay esperanza. Tommy. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No sentí miedo. Lo sé. Eres muy fuerte. No. No. ¿Qué? Cuando me caí, me sentí plena. Segura. Lo sé, te vi caer y te sostuve. Tranquila. Todo va a salir bien. Hay tiempo. Tenemos tiempo. Hay que examinar la región del hipocampo por neurogénesis aumentada. Es increíble. ¿Qué sucede? Miren. A Tommy traje a Dean Katari y al doctor Hunter. ¿Pero qué están haciendo aquí? Bueno, Antonio los y Betty últimos nos estudios mostraban de Donovan, los... el tumor ha aumentado otro 13%. Su cerebro está idéntico a los estudios de hace 12 años, cuando tenía 6. ¿Y el tumor? Exacto. Por favor. Tommy. ¡Por favor! Será mejor que esperen en mi oficina. Manny, enseguida voy. Tomás, quisiera hablar contigo en privado. Después de la cirugía. Primer corte. Tommy. Llamó el doctor Lipper. Dice que Izzy está mejor. La pasarán a otra habitación por la mañana. Al terminar aquí, prepara a Caín. Le diré que lo traiga. ¿Qué crees que estás haciendo? No se abandonan resultados así. Debes repetir el procedimiento, confirmarlo. ¿Confirmar que el tumor no fue afectado? ¡Estará muerta entonces! Tommy. Tuvo un ataque. Lo siento tanto. ¿Y cómo está? Estable. ¿Con quién está? ¿Estás sola? Necesita descansar. Tommy, nadie inventa nuevas drogas durante la noche. Nadie. No estás siendo racional. No puedes resolverlo todo. No me digas qué puedo hacer y qué no. Tu esposa te necesita. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que estoy aquí? ¡Rayos! Thank you.
Los dejaré solos. Yo lamento mucho lo que pasó. Bueno, es maravillosa. Lilian, ¿puedes pedirle a Henry que estudie a los animales? Lo haré. Gracias. Hola. Hola. Traje tu libro por si quieres trabajar. ¿Cómo estás? Bien. Lo siento. ¿Qué, Tommy? Tuvimos un avance. Mi conquistador. Siempre conquistando. No, algo sorprendente. Analicé a... Es para ti. ¿Para mí? ¿Qué es? Ábrelo. Pluma y tinta. Para escritura. Está listo menos el último capítulo. Quiero que me ayudes. ¿Qué? Termínalo. Termínalo. Pero no sé cómo termina. Si lo sabes, lo harás. Basta. ¿Recuerdas a Moisés Morales? ¿A quién? El guía maya del que te hablé. ¿De tu viaje? Sí. La última noche que estuve con él me habló sobre su padre, quien falleció. Pero Moisés no quería creerlo. Y sí. No, escucha. Escucha, él dijo que si sacaban el cuerpo de su padre, no estaría ahí. Plantó una semilla sobre su tumba y se convirtió en un árbol. Moisés dijo que su padre se había vuelto parte del árbol. Había crecido en la madera, en el fruto. Y cuando el gorrión comió el fruto del árbol, su padre voló con las aves. Su muerte fue el camino hacia lo sobrecogedor. Fue lo que él dijo. Lo sobrecogedor. Bien. He intentado escribir el último capítulo y no he podido sacarme eso de la cabeza. ¿Por qué me dices eso? Ya no siento miedo, Tommy. Le dije a Lily si podían enterrarme en su granja. ¡Ya basta! Quiero que estés conmigo. Estoy contigo, ¿o no? Siempre estaré contigo. Lo prometo. ¿Te quedas conmigo esta noche? Sí, lo haré. Me quedaré.
descuida. Falta poco. A través de esa nube que es una estrella moribunda, muy pronto, Xibalba morirá. Y cuando explote, tú renacerás. Tú florecerás. Y yo viviré. Los franciscanos están solos, perdidos en la jungla de... Círculos. Nos ha guiado en círculos. Estamos solos. Todos sus compatriotas han muerto. Él los mató a todos con esta absurda búsqueda. Es hora. Hora de detenerlo. Estamos perdidos. El franciscano y sus cuentos falsos. No hay esperanza para nosotros.
solo muerte. Marqué un curso para volver a los barcos. ¡Cobarde! ¡Malditos mapas! Está cerca. Y voy a encontrarlo. ¡Capitán! 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 ¡Padre! ¿Qué es lo que pasa? ¡En la jungla! Sí, padre. Las marcas en el puño. En la daga. Son las mismas. ¿Las mismas? Las mismas que sobre la piedra. Elijan morir ahora o a mi lado pelear y vivir. Tonto. Capitán. Padre. Tómela. Estamos aquí. ¿Dónde? El templo está ahí. Lo siento, padre. Para usted, solo queda la muerte. Pero nuestro destino es la vida. Usarás cuando encuentres el Edén. Y cuando vuelvas, yo seré tu Eva. ¡Ise! ¡Ise! ¡Dios! ¡Ise! Oh, ¡vamos! 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 ¡Oh, no, Ise! ¡Por favor! Necesitamos ayuda aquí. ¡Aparte, señor! Estamos vigilando. ¡Pulso señor, débil! ¡Señor, sí que no! ¿Cuál es el grupo? ¡Sáquenle a la familia! ¡Sáquenlo! ¡Salga! ¡Las paletas! ¡Cargando! ¡Pulso débil! ¡Atención! ¡Atrás, señor! Lo sé. Jamás había visto algo igual. ¿Antonio no te lo dijo? ¿Qué? Es Donovan. El tumor se está encogiendo. Parece que se está curando. ¡Ise! 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 ¡No! ¡No! Señor, es tarde. Debo pedirle que se vaya. ¡Despierta! Señor, ya es tarde. ¡Mató a mi esposa! ¡Ay, por Dios! ¡Lo va a matar! ¡Oigan, apártelo! No.
A mí me parece que... luchamos toda nuestra vida para ser plenos. Estar completos cuando morimos. Para lograr cierta gracia. Pocos lo logramos. La mayoría terminamos yéndonos como llegamos, pateando y gritando. Pero de algún modo, Izzy, joven como era, ella logró esa gracia. Los últimos días se volvió plena. Ella vio su... ¿Tommy? ¡Tommy! ¡Ya basta! La muerte es enfermedad. Como ninguna otra. Hay una cura. Y yo la encontraré. Todo lo que podía ver era muerte. El temor de Thomas era la muerte. Capítulo 12. Estos años, estos recuerdos, has sido tú. Tú me devolviste en el tiempo.
Doctor Creo, oímos que había vuelto. Díganme todo lo que sabemos sobre ese árbol. Cada detalle. Estoy bien. Todo está bien. El resultado con Donovan es solo el punto de partida. Sigamos con eso. Detener la vejez y la muerte. Evitarlas es la meta. Análisis, cultivos, gráficas. A trabajar. Vamos a trabajar. Chivalba. Llegamos. Faltó poco. Lo siento. Lo siento. Terminalo. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué es lo que quieres? ¡Déjame tranquilo! Sí, por favor. Estoy asustado. ¿Crees poder liberar a España de la esclavitud? No lo sé. Es su intento y no sé cómo. Si lo sabes, lo harás. Lo sabes. Lo harás. Ya no siento miedo, Tommy. Voy a morir. Voy a morir. Juntos viviremos por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Estaremos juntos por siempre. Terminado.
Lo haré. ¿Qué haces aquí? Da un paseo conmigo. Debo trabajar. Es la primera nevada y siempre... Me están esperando. Vamos, Tommy. Por favor, Izzy. Yo lo siento. En verdad. Te veré esta noche, ¿sí? Izzy. Oye, Izzy. Doctor, creo. Antonio viene en camino. Y Donovan ya está listo. Sus signos son estables. Vamos, deprisa. Doctor, creo, ¿a dónde va? ¡Izzy! ¡Izzy! Aspata bocol, liba yuk menil totiletas tocolal chile el alte. Lila que el hash venal saquilar los sile. ¡Chivalba! Ushabu, Shaili Taku, Uyubu, Ignaro, Mihaot. Ah!
Dios. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Mi reina, ahora y por siempre, estaremos juntos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si creo esposa, hija, amiga? Adiós, querida Izzy. Lo terminé. ¿Todo está bien? Sí. Todo está bien.